Majestad, bienvenido siempre a Castilla y León. Vuestra nueva presencia hoy en Salamanca, al frente de tantas y tantas autoridades judiciales y académicas de las naciones de lengua española, a quienes igualmente damos la más cordial bienvenida, realza este acto en el que se presenta el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Una obra magnífica, fruto de un gran esfuerzo colectivo y de la iniciativa y el entusiasmo de relevantes hombres de leyes y letras, como el profesor y académico Muñoz Machado o el propio profesor Rivero Ortega, recién elegido rector de esta Universidad de Salamanca, institución que nos acoge y que está celebrando ya el octavo centenario de su fundación en 1218 por el gran rey Alfonso IX de León, al que, gracias ministro, hay que recordar siempre también como el que hizo de las Cortes de León en 1188 el reconocido internacionalmente como origen del parlamentarismo moderno. Nuestra comunidad considera a la lengua un valor esencial, parte de su más valioso patrimonio histórico y cultural. El castellano nacido en esta tierra pronto se hizo lengua común de todos los españoles, que hoy, afortunadamente, compartimos con cientos de millones de mujeres y hombres en todo el mundo, generando la que según esa hermosa definición de Carlos Fuentes es esa fraternidad misteriosa y entrañable que proviene de nombrar desde niños las mismas cosas con los mismos nombres. A lo largo de los últimos años y a través de nuestro Instituto de la Lengua venimos manteniendo una intensa colaboración desde la Comunidad de Castilla y León con la Real Academia Española y con la Asociación de Academias de la Lengua Española, en la que se integran además las de América, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Está siendo un honor para nosotros acoger y apoyar materialmente sus trabajos para la consecución de obras tan importantes como el Manual de la Nueva Gramática, que se presentó en 2010 en esta misma universidad o el próximo diccionario de la lengua española. Desde esa experiencia estamos particularmente satisfechos por la política panhispánica que precisamente se viene desarrollando gracias a esa activa participación de todas las academias. Algo que respeta la riqueza de los muchos acentos y variantes de nuestra lengua y refuerza al mismo tiempo su necesaria cohesión interna, enriqueciendo mucho los resultados finales. En este sentido, en el diccionario panhispánico del español jurídico, se dan la mano tres aspectos absolutamente imbricados en el ser y en la historia de la Universidad de Salamanca y por extensión de Castilla y León. El mundo jurídico, la vocación universal y la pasión por la lengua española. Si se ha destacado en muchas ocasiones la orientación eminentemente jurídica que tuvo la Universidad de Salamanca desde sus mismos orígenes, más cercanos en esto a la Universidad de Bolonia que a las de Oxford o París. Fue esencial su papel en la formación de los juristas y funcionarios que nutrieron la construcción del naciente Estado español con los Reyes Católicos. Sus estudios jurídicos alcanzaron importancia universal cuando Salamanca centró su mirada en América y un, grupo, y un grupo de humanistas y sabios, adelantados a su tiempo, establecieron aquí los cimientos del derecho de gentes y del derecho internacional. En el siglo XIX, esta universidad jugaría también un papel trascendental en el inicio del constitucionalismo en España y por ende en el desarrollo de las ideas jurídicas y políticas más avanzadas de la época. Algo que también se expresó en el tiempo de la Constitución de 1978, base feliz de la España moderna, y en la evolución posterior de la universidad, con cuyos estudios jurídicos siguen teniendo una enorme importancia. La vocación universal de Salamanca, a partir de su condición de universidad primada de España, fue impulsada ya desde sus inicios por la validez mundial reconocida a sus grados, lo que hizo de ella un temprano pilar del sistema universitario europeo y alma mater de las universidades americanas, unos vínculos que ha tenido la sabiduría de profundizar en los últimos años. Y en cuanto a la lengua española, desde los tiempos de Antonio de Nebrija, la Universidad de Salamanca se ha volcado siempre en su cuidado y preservación, en su estudio y su enseñanza, y ha impulsado la creación y difusión de la mejor literatura en ella escrita. Por ello, no va a ser casual que algunas de las más importantes actuaciones previstas en la programación, brillante broche de una brillante gestión del rector Hernández Ruy Pérez para la celebración de su octavo centenario, vayan a tener a la lengua como principal referente. Así, el V Congreso Internacional del Español y el Congreso de la Asociación Americana de Profesores de Español, que harán de Salamanca en 2018, de nuevo, un punto de encuentro obligado de nuestro idioma común. Todo este interés por el derecho y por la lengua durante tantos siglos de creación y transmisión del conocimiento y siempre desde una visión y dimensión universal encuentra un magnífico reflejo en la obra que hoy se está presentando, que es al mismo tiempo una gran obra lingüística y una gran obra jurídica, una obra que aportará claridad al lenguaje del derecho y de la ley y que también contribuirá decisivamente a la unidad del español. Una obra que tendrá gran repercusión entre los legisladores y entre los jueces, en las administraciones públicas y en todos los operadores jurídicos, y por lógica extensión en todos los ciudadanos, a quienes hará así más comprensible el lenguaje de las normas y las sentencias. En fin, la lengua al servicio de un más cercano y mejor Estado de Derecho. Una obra que reforzará el valor de nuestra cultura jurídica común en favor de la cual tanto se está trabajando a través de las cumbres judiciales iberoamericanas. Majestad, señoras y señores, el español debe seguir siendo para todos nosotros y cada vez más el vínculo principal de encuentro y de comunicación, un factor de unión, libertad, solidaridad y progreso, y un elemento esencial de fortaleza para que la comunidad de naciones hispanohablantes tenga el papel protagonista que merece en el mundo actual. Muchas gracias.